él saliese de la capital de la República y le dice a disfrutar de una tarde con ella. ¿Cómo estás aquí en Morelia? El cielo azul, la atmósfera limpia. Sabiendo que ya terminó la jornada y comienza el descanso aquí en la plaza principal. Casi siempre son las tardes así aquí en la capital de Michoacán. Le digo que casi siempre porque hace unos 8 años tuvo tardes que aquí fueron casi de su vida. La convulsión política y social que se vivió durante esos años en Michoacán tuvo lecciones negativas dentro y fuera del país. La percepción de una entidad caótica, sin garantías para la inversión y con la amenaza de un desbordamiento social sin control, ahuyentaron capitales, turistas y la esperanza de una paz social. Hoy eso ya no sucede. Mire usted esta ciudad de Morelia. Aquí se ha dado eso que se llama la alternancia política, lo cual significa que ha sido gobernada por 3 de los principales partidos que existen en el país. Hace algunos días hubo elecciones aquí, y mire usted, se respira tranquilidad. Morelia es la muestra palpable del grado de dignidad y paz social que se ha logrado. O sea, el triunfo de la democracia. Yo creo que Michoacán no pudo construir un monumento mejor a uno de sus más importantes patrimonios, que es el acueducto de Morelia al agua. Agua que, por cierto, le envidian muchos otros estados de la República. Y si a eso agregamos la calidad, la pedacidad de la tierra, pues ya usted tiene un enorme jardín de más de 50.000 kilómetros en donde prácticamente todo termina, en donde prácticamente todo florece. Con más de 3.000 años de historia, culturas como la tarasca, la purépecha, la náhuatl y la española dominaron lo que hoy es Michoacán y dejaron grandes legados que perduran. Uno de ellos es el trabajo de la tierra. Los michoacanos han sido líderes en organización y calidad de productos agrícolas. El más destacado es, sin duda, el aguacate, del que a nivel nacional son los principales productores y también los mayores exportadores a nivel mundial. Su mercado está en Europa, Asia, ya también en los Estados Unidos. Este país que tuvo vedado el fruto michoacano por más de 83 años y hoy aumenta su importación.